Estamos aquí con el señor Antonio Ponce. Don Antonio, cuéntenos, ¿qué nos puede decir usted sobre su negocio de venta de chatarra? La venta de chatarra la tengo por cosas de recursos que no hay casi trabajo. ¿Pero usted solo se dedica a vender de chatarra o tiene su negocio aparte? No. ¿Otro negocio aparte, quiero decir? Realmente, después de un salario, es un negocio. ¿Usted tiene otro trabajo entonces? Sí. ¿Y la chatarra que usted tiene, para usted es un negocio, le da ganancia o no le da ganancia? Sí, me da ganancia. ¿Y dónde la vende usted? ¿Aquí en Valle de Ángeles o va hasta Tegucigalpa? Desde la capital. ¿Va a la capital? ¿Se lo vende directamente a la fábrica o tiene algún intermediario? No, a un chatarrero de allá lo venden y de allá lo transportan a la mera fábrica. Ah, ok. ¿Y a usted en un futuro qué tipo de negocio le gustaría tener? ¿Le gustaría seguir con esa venta de chatarra o usted piensa en algo más grande? Como yo quisiera tener un mercadito propio. Ah, ¿y el mercadito? ¿Por qué no ha empezado sobre él? No. ¿Por qué no ha empezado con él? ¿Por qué en la chatarra? Porque no tenía mucho fondo para poner. No hay nadie quien apoye, no ha solicitado un préstamo en un banco para eso. Hasta la vez. ¿Todavía no lo ha hecho? No. ¿La chatarra usted la anda buscando o se la traen a vender a usted y usted la vende? Me la traen a vender y yo salgo a vender a Tegucigalpa. ¿Usted la sale a vender a Tegucigalpa? Ok. ¿Cómo se siente usted con este negocio? Me siento muy bien porque a la vez sí me ha ido muy bien con el negocio. ¿Un aproximado en lo que usted gana, entre lo que usted se lo... Usted lo compra a un precio y... Yo lo doy a otro precio. ¿Tiene buena ganancia sobre eso, en esos dos? Sí, no me quedo con el negocio porque siempre me quedo una ganancita más o menos. ¿Le queda ganancia más o menos? ¿Con eso sobrevive un poco usted? Sí. Ok. Bueno, don Antonio, muchas gracias entonces, es un placer. Hasta luego. Mucho gusto. Vale.